que arrancamos, ¿eh? Listo el árbitro. Y arranca la primera 45 minutos por Felipe Sport. Godecruz le ganó Tigre 2-1. Lanús le ganó Atlético Tucumán 1-0. Y Unión le ganó 2-1 a Temperley. En esta jornada de sábado. Exactamente, esta primera. No, lo presionan. Pifi ahí afuera y lateral que corre. La tienen que sacar ahora. Porque la revienta la tribuna lateral. Muchos chicos de las escuelitas que tienen. Sí, sí, de este lado de esta platea hay muchos y de su lado donde están ustedes ubicados también. Sí, ustedes. Cerró la temporada, creo que va a haber un desfile en el entretiempo. Ah, muy bien. Puede finalmente llegar a la pelota. Muy metido atrás, ¿eh? La colita contra termina sufriendo, señor. Y la tira para la cota. Dice que saltó. No partía, Estamos en esta viviéndolo por TNT Sport junto a Matías Martín. Mírela, Matías, todos. Y la tiene que sacar ahora desde el fondo como puede, la revienta. La quieren bien lejos de su arco. Ahora, si siguen este ritmo, 10 minutos más, no levanta más los pies, ¿eh? Te digo, lo que están corriendo, lo que están metiendo. Bien, señores. Les contamos que ya está disponible la versión de la aplicación de Directv Sports. En esta versión tiene la sección del juego interactivo y podés contestar trivias, hacer predicciones, dar tu opinión sobre las jugadas, todo en vivo durante los partidos. Gran punto, competí. Y apuntó, disparó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién lo tiró? Señores, estuvo sin abrazo, saque de arco. Con un jugador lejos en la media luna, ideal. Esto no vale. Había fuera de juego, tiro libre, indirecto que corresponde. Busca meterla. Busca el remate al arco. Sí. Y la peinaba, pasa. ¡Ay, ay, ay! Le había peinado junto al palo derecho casi. Pega a media altura. Señoras y señores, pita el árbitro. Se terminaron los primeros 45 minutos. Ahora, situación estuvo, ¿sí? Para ponerse en ventaja y después para empatarlo. Pita el árbitro. Arranca los segundos 45 minutos. Por TNT Sport. Resultó rapidito. Dale, date algunos. Vamos dando de a poco, dale. Quienes en junio ganó Juventud Unida de Gualeguaychú 2-1. Flandia perdió con Chicago 1-0. Almagro le ganó a Cruz del Norte 1-0. Olboy Douglas 1-1. Y Selmo Brown le ganó a Dalmine 3-2. En un rato seguimos a todos que en Garabarino Viajes tenés las mejores ofertas y toda la financiación para viajar al destino que siempre soñaste. Hoteles, aéreos, paquetes y mucho más. Con Garabarino Viajes, viajá con confianza. Puede ser, Toma la pelota. Está el arco. ¡Oh! ¡Ah! ¡Se lo perdió! ¡Se fue!
puede creer. Con un pase, pero después por el medio del área. Mauro tenía varias opciones. Que pega más fuerte cuando es el primer gran calor. Los primeros, ¿no? Claro, ¿no? Recordemos que dentro de un par de domingos, después de la fecha de eliminatorias, ya el primer partido va a comenzar a las 17. Bien. La puntea y la cambia hacia la izquierda. ¿Corresta ahora abajo? No, arriba. 30 minutos, segundo tiempo, que nos espera un lindo final de este partido, pero pegate, jornada, pegate la tele. Si lo toma su compañero. Si la tomaba su compañero. Insiste ahora. Justamente la pelota y a él le comete falta. A tiro libre que corresponde. Señoras y señores, ganó esa historia en la. La última polémica. Bien, señores, nos despedimos. Gran trabajo, Emiliano Espinosa, como siempre, Emi. Un abrazo. Muchas gracias, Daniel Casioli, maestro. Chao, Pablo. Cuídense. Chao. Nos vamos, Pacini, extrañeme, ¿eh? Nos reencontramos en un par de semanitas, ¿eh? Sí, señor, buen viaje, hasta siempre, muchas gracias. Muchas gracias, nos vamos, se viene, hasta la próxima, chau.